Hola, ¿cómo están? Deseo que se encuentren súper bien. El día de hoy les traigo una mascarilla para las puntas que están secas y que se enredan, deshidratadas, sin movimiento. Ustedes saben que un cabello que no tiene un buen aporte de vitaminas y nutrientes no va a brillar, no va a tener movimiento. Entonces, bueno, aquí les traigo la solución con ingredientes desde casita, ustedes ya saben. Vamos a utilizar un plátano. Este nos aporta vitamina A, C, E y minerales como el potasio y el zinc. Este es un ingrediente aliado al momento de aportar nutrición, brillo a nuestro cabello y mucha hidratación para el cabello seco y dañado. Le vamos a poner también vitamina E, que esta es antioxidante, nos ayuda con el cabello seco, es un acondicionador natural, nos ayuda también con el cuerito cabelludo, a los folículos capilares, es muy buena dándole masajitos con la yemita de los dedos y vamos a mirar cómo se prepara esta mascarilla. Necesitamos una buena cucharada de aceite de romero, 2 cucharadas de acondicionador o mascarilla, un plátano y 4 cápsulas de vitamina E. Ponemos en la licuadora todo el plátano, la cucharada de aceite de romero, una cucharada bien grande, y ponemos las cápsulas de vitamina E, las 4, y después de eso vamos a licuar muy, muy bien esto. Ahora lo que vamos a hacer es colar esto. Lo quiero colar porque las semillitas del plátano se quedan en el cabello y son súper molestas. Entonces vamos a colarlo. Y ahora vamos a poner las 2 cucharadas de acondicionador o mascarilla, la que tú tengas. Ustedes saben que a mí me encanta mucho esta de Dove, pero no tiene que ser precisamente la misma que yo uso. 2 cucharadas. Mezclamos esto muy bien. Ok, miren, así debe de quedar. Esta es la consistencia. Y ahora vamos a ponernos esta maravillosa mascarilla en nuestro cabellito. Una vez que ustedes tienen su mascarilla, miren, esta es la consistencia de ella. Y saben que huele tan rico gracias a ese aroma del romero. Este romero lo preparé yo, este aceitito. Y solo necesitas 12 ingredientes, es muy fácil, solamente que debe llevar un tiempo de reposo para que se concentre súper bien. Si no sabes prepararlo, yo te voy a dejar el enlace al video en la cajita de descripción para que vayas y prepares tu propio aceitito de romero que tiene muchas propiedades para nuestro cabellito y nuestro cuero cabelludo. Vamos a aplicarnos la mascarilla sobre el cabello limpio. Yo me lavé el cabello ayer. Y bueno, voy a poner en todo el cabello e incluso si sobra, porque salió poquita, me voy a poner el cuero cabelludo y voy a dar masajito con la yemita de los dedos en forma circular para estimular el folículo y absorba todos esos nutrientes en todo nuestro cabellito. Después de eso, ya saben que nos ponemos nuestra bolsita, nuestra envoltura plástica, nuestro gorro de baño, lo que tú tengas que te aporte esa humectación ahí, que se haga todo ese calorcito, que se cocine ahí todo esto y nos aporte toda la nutrición que necesitamos para nuestro cabello. Así que vamos a ponernos esa mascarilla en todo nuestro cabello.
Una vez que terminaste de poner toda tu mascarilla, recuerda que le vas a dar masajito con la yema de los dedos, con mucha calmita. A mí me alcanzó completita la mascarilla, no me sobró nada. Si tú tienes el cabello más abundante, un cabello más largo, todo lo preparas un poquito más, medio plátano más, una cucharadita más de aceite, dos capsulitas más de vitamina E y así para que te alcance para todo tu cabello. Muy importante masajear y colar la mascarilla para que las semillas del plátano no nos queden ahí pegadas cuando nos lavemos. Vamos a dejar esa mascarilla después así, con la bolsita, con el plástico que tengas que ayude a generar calorcito a todo el cabello, por un mínimo de 40 minutos y un máximo el tiempo que tengas. Después de eso, lavas como tú acostumbres, con agüita ni muy fría ni muy caliente, un término medio. Unas buenas lavadas, acondicionador de medios a punta si crees necesario. Yo siempre le pongo acondicionador porque me encanta que no se enrede, es súper importante, aunque sea un poquito. Y bueno, ahorita nos vemos a ver cómo nos queda este cabellito. Ok, este es el resultado después de una hora de haberme dejado mi mascarilla. Recuerden que la puedes dejar el mayor tiempo que tengas y si tienes poquito tiempo, bueno, el mínimo una media hora. Y miren, este es el resultado. ¿Saben qué siento esta vez? Siento el cabello como más gordito, como que se rellenó la fibra capilar. Se siente un cabello mucho más abundante. Y se me hizo una mascarilla muy fácil. Algo que sí les repito es que no olviden colar. Y esto se los repito muchas veces porque ya me pasó que preparé mi mascarilla de plátano y no la colé. Y se me quedaron todas las semillas del plátano pegadas y parecían mocos después ahí en mi cabello. Entonces, por favor, no olvides colar. Y bueno, miren, una mascarilla súper nutritiva, aporta un brillo maravilloso, no te deja grasoso para nada, aunque yo la puse en el cuero cabelludo y ni siquiera. Este es el resultado, ¿verdad? Que muy maravillosa. Acuérdense que siempre les recomiendo alternar entre mascarillas. Esta la puedes preparar hasta 2-3 veces a la semana, pero siempre recomiendo que alternen entre mascarillas. Esta semana fue de plátano, la otra te pones una de sábila, la otra te pones una de colágeno, la otra una de aguacate y así sucesivamente para ir alternando entre mascarillas y aportar todos esos nutrientes que nos da cada una de estas. Cada uno de estos ingredientes nos aporta toda esa nutrición a nuestro cabellito. Recuerden que un cabello sanito siempre va a brillar, siempre va a estar suavecito y manejable. Así que bueno, no tengan duda en ponerse todas estas mascarillas una vez a la semana. Si no tienen el aceite de romero en este momento, ya que el aceite de romero debe de reposar para obtener de verdad el resultado del aceitito de romero, esos beneficios que nos brinda, pueden reemplazarlo por, mientras tanto, por aceitito de coco, por aceite de oliva, por aceite de almendras, de ricino. Bueno, ahí pregúntenme para que yo les dé otras opciones. Ok, entonces ya me voy a despedir. Espero que este video te haya gustado, que te haya servido. Y si fue así, me lo haces saber con un dedito arriba, con un like. Si tienes alguna duda, no olvides en hacerla en los comentarios, que ustedes saben que yo siempre, siempre las voy a responder. Los quiero muchísimo, les envío un abrazo enorme. Gracias por todo, besitos. Chao.